analizando cuadro político nacional e internacional, y como es costumbre en la rueda de prensa que todos los lunes convocamos, en esta oportunidad nos vamos a referir a dos temas fundamentales. El primero tiene que ver, ya de carácter nacional, tiene que ver con el desarrollo de la ofensiva política y de masas que el Partido Comunista de Venezuela y la Juventud Comunista viene desarrollando a nivel nacional en relación al debate y discusión de la nueva y revolucionaria ley orgánica del trabajo. Ofensiva política que el Comité Central hace unos dos meses, aproximadamente el 3 de diciembre del año pasado, inició con un evento aquí en Cantaclaro y que se ha venido desarrollando a lo largo y ancho del país en distintos estados, con un nivel de participación de los trabajadores y las trabajadoras que desde nuestra perspectiva nos indica que esta ofensiva está sembrada en el espíritu de los y las trabajadoras en función de construir colectivamente un dispositivo legal que exprese los anhelos clasistas de los trabajadores. El balance que hasta ahora hemos hecho del desarrollo de esa ofensiva ha sido exitoso. Más de la mitad del Estado hemos venido recorriendo los diferentes cuadros y dirigentes del partido que conjuntamente con el movimiento social, con las diferentes expresiones del movimiento obrero y sindical, válgase decir, Unión Nacional de Trabajadores, Movimiento Nacional por el Control Obrero, Movimiento Nacional de Delegados de Prevención, que conjuntamente hemos venido desarrollando esta iniciativa, el resultado es que hasta ahora lo que hemos venido recogiendo nos indica que estamos en un camino de proporcionarle al movimiento obrero y sindical venezolano una propuesta que exprese los anhelos, repito, los anhelos clasistas de las trabajadoras. En ese sentido, y en función de la continuidad del desarrollo de esta ofensiva, estamos preparando, o nos estamos preparando la Juventud Comunista, el Partido Comunista, junto con las expresiones del movimiento obrero y sindical, para desarrollar en tres estados estratégicos del país, tres eventos simultáneos, con la participación amplia de los trabajadores y de todas esas fuerzas y movimientos sociales, en función de construir colectivamente este dispositivo legal. Me refiero concretamente al foro taller que vamos a realizar aquí en el área metropolitana Caracas, Miranda y Vargas para este sábado 11 de febrero, en donde hacemos un llamado a todos los trabajadores y trabajadoras para que concurran de manera masiva a esta actividad que se va a realizar en el marco de un espíritu unitario amplio, en donde los trabajadores y las trabajadoras tendrán la oportunidad de consignar el conjunto de propuestas que van a enriquecer la propuesta que hasta ahora hemos venido presentando. De igual manera, vamos a desarrollar este evento Foro Taller en Carabobo, en la sede del INCE de la Avenida Lara, y en Bolívar va a estar realizándose en las instalaciones de la empresa Alcázar, como un centro muy polémico de la clase trabajadora, no solamente por su carácter estratégico desde el punto de vista de como industria básica, sino porque ha sido escenario de grandes debates sobre la necesidad de que los trabajadores asuman un rol de mayor protagonismo en el desarrollo de la lucha de clases en el país. En Caracas, Miranda, el evento se va a realizar en Cantaclaro. Están cordialmente invitados, esperamos que los medios de comunicación nos acompañen en esa oportunidad, porque va a ser un escenario de mucho debate, de mucha entrega de propuestas positivas en ese sentido. Todo este esfuerzo que hemos venido realizando a lo largo y ancho va a concluir en una primera fase, en una primera etapa, en un gran evento nacional de carácter unitario que se va a realizar el 25 de febrero aquí en Caracas, con la participación de la UNT, los delegados de prevención y el movimiento de control obrero, y más allá de esas expresiones orgánicas,
en la sede del INCRE que queda en el paraíso. En ese evento, el Partido Comunista, junto con otros movimientos, presentarán una propuesta conjunta que va a ser debatida posteriormente y entregada posteriormente el 22 de marzo al presidente de la República como expresión de la voluntad de las y los trabajadores de contribuir en ese proceso de construcción colectiva de la nueva y revolucionaria Ley Orgánica del Trabajo. Y en el marco, por supuesto, de esa jornada y de esa ofensiva política, el partido y su juventud prepara a toda su estructura, a toda su militancia para participar en los eventos del Día de la Juventud el 12 de febrero en La Victoria. Ahí tendremos la oportunidad de demostrarle al país y sobre todo a la juventud venezolana, la juventud estudiosa y la juventud trabajadora, la decisión y el espíritu de combate que este destacamento de hombres y mujeres que conformamos el Partido Comunista está a plena disposición de contribuir en el impulso de la lucha en función de consolidar el proceso de liberación nacional en curso hoy en Venezuela. Y otro de los aspectos que analizamos hoy en la reunión del grupo político tiene que ver con el desarrollo del encuentro de los países del ALBA, que como ustedes muy bien saben, y con ocasión de las celebraciones de los 20 años del 4 de febrero, se concentraron aquí en Venezuela para dar inicio al debate sobre los temas que atañen particularmente a ese conglomerado de países que integran la Alternativa Bolivariana de los Pueblos, el ALBA. En ese sentido, el Partido Comunista valora como positivo, valora como un avance importante, muy significativo, la decisión de los países del ALBA de crear el Consejo de Defensa de los Países del ALBA. Consideramos que ahí se está completando todo un proceso de integración que va más allá de lo económico, va más allá de lo comercial, y tiene que ver precisamente con la preparación de los mecanismos de defensa de los procesos que actualmente se vienen desarrollando en esos países y sobre todo en Latinoamérica. Ante las amenazas del imperialismo norteamericano, ante las amenazas de los pueblos del mundo por parte del imperialismo norteamericano, no le queda más alternativa a los pueblos y a los países y a los gobiernos que están al frente de esos pueblos y de esos procesos progresistas y revolucionarios que integrarse en una militarmente para persuadir a las pretensiones del imperialismo de posibles amenazas reales y posibles ataques que, como en el caso, por ejemplo, de las Malvinas, se están desarrollando en estos momentos producto de la pretensión colonial del imperialismo inglés de desconocer el derecho soberano de Argentina a rescatar ese territorio. En ese sentido, valoramos como positivo la integración en el terreno militar, en el terreno de la cooperación militar y en el terreno del diseño de planes de defensivos, esta iniciativa de creación del Consejo de Seguridad de los Países del ALBA. Y otro evento que en el marco de ese encuentro se realizó de manera exitosa fue el encuentro de los partidos políticos progresistas y revolucionarios de los Países del ALBA, en donde el Partido Comunista participó junto al Partido Unido Socialista Unido de Venezuela, PSUV, como partidos anfitriones. En ese encuentro, que ya ustedes conocen, ya ustedes ya están al tanto de que se efectuó y de sus resultados, el Partido Comunista valoró como altamente positivo uno de sus acuerdos y tiene que ver con la estructuración de una coordinadora de partidos políticos del ALBA como un esfuerzo de articulación y coordinación de acción política que pretende, por supuesto,
acompañar a los gobiernos del agua en el desarrollo de las tareas de profundización de su proceso de liberación nacional, de su proceso de revolucionario en función de defenderse frente a las agresiones del imperialismo. Este esfuerzo unitario de articulación y coordinación de las fuerzas políticas y movimientos sociales progresistas del ALBA lo valoramos nosotros como un referente importante a ser aplicado a lo interno de esos países y concretamente en Venezuela, que demanda en estos momentos la articulación y la coordinación de los partidos y movimientos sociales que defendemos el proceso revolucionario. En ese sentido, el Partido Comunista está dando todos sus aportes en función de a lo externo y a lo interno crear las condiciones para que nos unifiquemos, nos articulemos y nos coordinemos en el accionar político en función de la defensa de los procesos revolucionarios y concretamente aquí en Venezuela. Muchas gracias. De lo que se ha dicho o que se ha dejado colar de las cosas que estarían incluidas dentro de la reforma de la ley orgánica del trabajo, pues como lo ven, la reducción de la jornada laboral a 6 horas y lo que tiene que ver con las 2 horas diarias obligatorias para